Es un gusto poder saludarle y dar la bienvenida a Una Voz en el Desierto, una entrega más. Hoy día quiero referirme a Cuba bajo el título ¿Cómo duele Cuba? Las imágenes, bueno, gracias a la internet, son posibles ser pesquisadas en todas partes del mundo. Los hechos son los hechos. Y eso no lo podemos cambiar. Gente volcada a las calles con las manos limpias, sin capuchas, con el rostro al descubierto, gritando una consigna muy simple. Solamente una palabra, además de un eslogan que tiene que ver con una canción, a la cual también yo me referí hace unos videos atrás. ¿Pero qué grita la gente? Grita libertad, libertad. Y también repiten el eslogan de la canción ya por millones de personas escuchadas a través de YouTube, Patria y Vida. El comunismo es un sistema fracasado, eso no hay ninguna duda, es una cuestión completamente comprobable. Yo recuerdo el año 1990, en uno de nuestros viajes que pudimos hacer para ver la familia acá en Suiza, la familia de mi señora, tuve la oportunidad de ser parte de un convoy de una iglesia que iba a ayudar a Rumania. Llevaba alimentos no perecibles, llevaba ropa, llevaba mucha ayuda, y yo pude ser parte de uno de los vehículos para poder llevar esta ayuda, insisto. Y nos internamos en Rumania por aproximadamente una semana. Estuvimos una semana compartiendo con distintas congregaciones y entregándole la ayuda que habíamos llevado. Bueno, varias conclusiones saqué de lo que vi a través de muchos kilómetros e internándonos en la ciudad, o sea, en el país. La miseria era generalizada, la pobreza, la precariedad, la opresión se podía ver a cada centímetro que recorríamos. De verdad, fue un choque tremendo el que recibí. Creo que también fui como emocionalmente bloqueado. Llegó un punto en que ya no tenía fuerza para seguir sacando fotografías. Y las que hice, bueno, también de regreso a mi país las pude mostrar, dejando que las fotos hablen. En ese tiempo, el año 1990. Y a la conclusión que yo llegué, después de haber vivido durante esos 7 días, y cuando ya nos empezábamos a regresar, yo sentía, al mirar a la gente y al despedirme de ellos, yo vuelvo a la libertad, vuelvo a un mundo distinto, pero ustedes se quedan. Aunque el dictador Ceausescu había caído, el nivel de miseria quedó enraizado, y yo, sin ser un economista, sin ser un experto, pero el cálculo que yo hacía era que simplemente iban a pasar muchos, muchos años hasta que Rumania pueda siquiera levantar cabeza. Pasamos por Hungría, toda Hungría y después ya Rumania, pero era como ir descendiendo. Fue, insisto, fue una experiencia chocante. Y a la conclusión que llegué fue que quien desea el comunismo, quien desea el comunismo para su país, es que odia con todo su corazón a su gente. No hay ninguna otra explicación. Y ahora lo vemos en Cuba. La gente gritando
libertad. Pero antes de llegar al punto donde choca con la Biblia directamente, que por eso no funciona, quiero simplemente referirme a que la presentación o la teoría comunista no es exclusiva de ellos. Porque lo que hace el comunismo es decirle a la gente: yo voy a darle, a proveerle lo que usted desea, lo que usted sueña, sus más profundos deseos, yo se los voy a dar. Usted quiere prosperidad, nosotros se la vamos a dar. Y la gente, inmersa en tantas precariedades, en tantas necesidades, confía en ese discurso, los pone al frente, y cuando esta gente llega al frente, lo primero que hace es olvidarse de las promesas que hicieron, porque ellos saben que no las pueden cumplir. Lo que ellos hacen en el fondo es transformar los anhelos, el sueño, las esperanzas, transformarlas, explotarlas para ganancias personales. El comunismo es una forma de enriquecerse para aquellos que llegan al poder. Es lo que en su momento le llamaron la famosa nomenclatura en Rusia. Y hoy día se habla de los oligarcas, aquellos que transformaron el sueño, transformaron los anhelos, las esperanzas de la gente pobre, de la gente necesitada, las transformaron en sus ganancias personales. Y es sabido de cuánta riqueza esta gente tiene, seguramente en los paraísos fiscales, producto de explotar los sueños de su pueblo. ¿Por qué digo que no es solamente el comunismo? Porque las indulgencias con las cuales se construyó el Vaticano, prácticamente, aplicó la misma estrategia: explotar el amor de la gente por sus difuntos y asegurarles que a través del dinero que ellos podían dar, sus difuntos iban a alcanzar la salvación. O sea, es de nuevo en la misma estrategia: explotar la necesidad, los anhelos, las esperanzas de la gente y transformarla en divisas personales. Y después tenemos la versión moderna de la famosa teología de la prosperidad, que no es otra cosa que la herejía de la prosperidad, pero es el mismo principio. Esos embaucadores explotan los sueños, los anhelos, repito, lo mismo, la esperanza de la gente, y la transforman en sus riquezas personales. La gente que los escucha terminan más pobres y más desilusionados y sin esperanza que antes, con una mayor angustia que antes. Eso es. Quizás las escalas son distintas, pero el principio es el mismo. Y aquí tenemos un comunismo, un sistema fracasado. Fracasado, derechamente fracasado. Y eso es lo que se puede comprobar directamente todos los días en la querida Cuba. Y cómo duele Cuba. Aquellos que han ido, yo personalmente no he estado. He conversado con gente acá en Suiza que ha estado allá. Y hay gente en Latinoamérica que ha viajado, estoy pensando en misioneros,
también que han estado y están yendo permanentemente, y ellos le pueden dar una mayor información de qué es, cómo es la vida en la isla. Hoy día, repito, por internet podemos enterarnos de los testimonios en primera mano de la gente que ha estado por décadas sufriendo la opresión, sufriendo la persecución, sufriendo el adoctrinamiento, sufriendo las mordazas, no solamente en la boca, sino que las mordazas de sus capacidades. Gente que no ha podido desarrollarse, gente, repito, oprimida, que no ha tenido la oportunidad de poder trabajar, de poder desarrollar sus propios anhelos y sus propias ideas y sus propios proyectos. Desde el año 1959, ya van 61 años. Entonces ya nació una generación, ya hay una generación que no conoció la instalación del comunismo, pero que han vivido durante todas estas épocas, todas estas décadas bajo esa opresión, pero ya no más. Ya no más. Y perdieron el miedo. Claro, ¿cuánto irán a durar? No sabemos, pero una cosa sí es cierta, y los jerarcas comunistas en la isla saben perfectamente, saben que el sistema fracasó y que ahora solamente les queda oprimir, perseguir, apresar, silenciar, amenazar. Eso les queda. No hay otro camino. Pero el éxito nunca lo tuvieron, ni tampoco lo van a tener. Ahora, lo interesante de todo esto es que esta gente, estos comunistas de Cuba, con su satélite que es Venezuela, agitaron todo el continente con protestas, con destrucción, intentando desequilibrar los sistemas democráticos para instalar su propia visión y someter no solamente a la isla o a Venezuela, sino someter a todo el continente. Y lo que ha pasado este domingo, ya ayer, hace una semana, lo que pasó en Cuba, para mí es un regalo del cielo para hacer despertar a todo un continente contra esta gente que quiere esclavizar, que quiere someter, que quiere anular a la gente para llenar sus propias arcas. Este es el momento para sacudirse de todo este sistema, de todo este veneno que quiere inundar un continente entero. En algunos países, como en mi natal Chile, comunistas están presentes en la comisión para crear una nueva constitución. Imagínense la aberración de eso. Comunistas, para quienes la democracia no tiene cabida en su sistema. Comunistas que son opresores, intolerantes, que son de la verdad única, redactando una constitución para un país democrático. ¿Puede haber algo más aberrante que eso? Y ahí está. Y muchas veces lo acompaña a todo esto la gente ilusa, que no logra entender, incluso no logran ver cómo el comunismo es incompatible con la doctrina bíblica, con la revelación bíblica, y por eso no funciona, porque Dios tiene razón. Esta gente ha querido destruir los pilares
del espíritu y el cuerpo humano. El comunismo destruye los pilares más básicos, repito, del espíritu y el cuerpo humano. ¿Cuáles son estos? Del espíritu, la libertad, y del cuerpo, el alimento. Cuando yo estuve en Rumania, la pobreza, la miseria, el hambre. Estuve en un supermercado que yo no sé, de verdad, cómo eran capaces de comerse esas cosas. Yo lo viví, yo lo vi. Y en eso consiste destruir los pilares básicos del espíritu y el cuerpo humano, la libertad y el alimento. La libertad. Es cierto, el pecado destruyó el diseño original de Dios, pero en su corazón y en mi corazón está impreso todavía. Todavía quedan esos vestigios de amar o de amor por la libertad, porque Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres. Y ese es el primer punto con el cual choca este sistema. Choca con la esencia de la creación del hombre que Dios puso en nuestros corazones. Yo repito, es cierto, el pecado destruyó este albedrío, lo dañó. Pero aún así, Dios mismo dice, bueno, dañado como estás, cojo como estás, pero seguirás caminando en esa dirección. Eres responsable por las decisiones que tomas. Eres responsable por el uso de tu albedrío. La libertad. Y eso no existe en el comunismo. Seguramente usted ha escuchado o ya sabe del nombre de Camila Acosta. Camila Acosta es una mujer cubana, periodista, que ella trabajó en la televisión estatal hasta que se cansó. Se cansó de no ser periodista y ser una activista dentro de ese canal. Estaba ahí como caja de resonancia, obligada al libreto, a reproducir el libreto que le dictaba el comunismo, el sistema. Y ella se cansó, se salió de ahí y estando en Cuba buscó la manera como poder desarrollar su trabajo en libertad. Y Camila Acosta logró ser la corresponsal del diario ABC Español. Pero ella ha sido apresada. Esta mujer ha sido apresada. ¿Ha escuchado alguna feminista levantar su voz para defender a Camila Acosta? ¿Ha escuchado alguno de los progres levantar su voz para defender al pueblo cubano? Y ahí están las otras instituciones, las Naciones Unidas, los derechos humanos, que ellos hablan, que son los garantes. ¿Cuánto se demoró la alta comisionada de los derechos humanos en levantar su voz? ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Entonces, eso también es un retrato de que estos operadores, esta gente que ocupa altos cargos, que supuestamente se erigen como reguladores de la moral universal, están completamente tergiversados. Son activistas políticos que están al frente de estas grandes instituciones y que reclaman no solamente ser oídos, imponen su voz. Y la gente muchas veces les cree. Pero son operadores políticos, son ideológicos. Son comunistas. ¿Qué vamos a decir? Estamos en la misma. Y este es el momento, repito, para destruir y frenar este sistema antibíblico en toda Sudamérica. Este es el momento para que los pueblos despierten y puedan sacudirse de esta gente que quiere instalar un sistema opresivo, la persecución ideológica. Querían imponer la limpieza ideológica en toda Sudamérica. Y esta es una campaña mundial.
lo quisieron lograr con Estados Unidos y estuvieron a punto con el señor Trump, destruir las instituciones. ¿Y quiénes estaban detrás de esto? De destruir la democracia más antigua del mundo. Este es el dolor de Cuba. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? No lo sabemos. De momento, es impensado, y desde mi perspectiva, quienes han deseado, siguen deseando una intervención militar, generalmente hablan de Estados Unidos. Eso sería una locura entera. Un baño de sangre, y que al final, así no se establecen los sistemas. Y aquí aprovecho de decir que quienes adherimos a la Biblia, quienes vemos el diseño de Dios, quienes vemos la esencia del hombre creada por Dios en los términos que Él lo hizo, quienes conocemos el Evangelio, jamás podemos estar de parte de ninguna dictadura. ¿Qué tienen que hacer los protestantes? ¿Qué tiene que hacer la iglesia protestante en el mundo entero? Simplemente exigir algo muy básico: la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Si quieren, las libertades civiles, hasta donde puedan potenciar las democracias, porque en ese esquema es que Dios desea que usted y yo conozcamos el Evangelio, y si ya lo conocemos, lo propaguemos. Porque Dios apela a la voluntad individual, porque usted es responsable de las decisiones que toma usted y no otro. Así como yo soy responsable de las decisiones que tomo. Entonces tenemos que reclamar los espacios para predicar el Evangelio y para apelar a la responsabilidad individual, sin coerción, sin manipulación, sin amenazas. Que la gente conozca el Evangelio y pueda responder en consecuencia. Ese es el camino que nos queda a los hijos de Dios, para reclamarlo en el lugar en que estemos. No queremos nada que nos favorezca a nosotros. Solamente queremos tener los espacios para ejercer nuestro ministerio, para ejercer nuestra labor, sin amenazas, sin persecución, como es la que ocurre en estos sistemas totalitarios. En China, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela. El comunismo persigue a las enseñanzas de la Biblia porque no las puede soportar. No es una cuestión de simplemente ateísmo. Ellos ven en cada uno que es capaz de abrir y examinar la Biblia libremente, ve un peligro, y por eso lo persigue, por eso está en contra. Y ese es el testimonio de tantos hermanos nuestros que ahora mismo están sufriendo persecución en distintos regímenes totalitarios, religiosos o políticos. Pero Dios es el Señor de la historia. Llegó el momento de Cuba. No sabemos si para su libertad definitiva o no. Pero es un regalo. Que este grito de libertad que surge de Cuba sea simplemente
para conectarnos con la revelación de la palabra de Dios. Porque Cristo Jesús vino a libertarnos de la esclavitud del pecado y de todas las demás esclavitudes. Cristo solo es el Señor. Él solo es el dueño y soberano del universo entero. No hay ninguna autoridad humana que pueda reclamarnos un compromiso o una lealtad a ese nivel. Solo Cristo es el Señor. Y jamás podrán acallar ese mensaje que nace de un corazón libre. Repito, que no le impone a los demás, simplemente les dice: cada uno es dueño de tomar las decisiones que quiera, pero un día todos tendremos que responder por el ejercicio de nuestra responsabilidad individual. A seguir orando por Cuba, por nuestros hermanos, que también como iglesia ellos se han organizado y están orando. Orando para que la libertad pueda ser el sello de la vida en Cuba. Y luego viene entonces, junto con eso, la dignidad. Cuando el pueblo, cuando la gente es respetada en su esencia. No somos iguales. Cada uno de nosotros es único, único. Y es lo que el comunismo no puede cambiar. Le ha vendido a toda la gente. Ha metido la cuña de la desigualdad. Usted y yo somos desiguales. Usted es desigual al que está al lado. Porque usted es único. Cada uno de nosotros es único. Y porque somos creados como seres únicos, tenemos caminos completamente distintos. Oportunidades, posibilidades, desarrollos, crecimientos completamente distintos. Contra lo que la gente tiene que luchar es contra la inequidad. Y eso es papel de los sistemas jurídicos en el país que sea. Pero no me cansaré de defender la originalidad de Dios, porque nos hizo a cada uno diferente. Ese es el sello de su creación. Originalidad que el comunismo pretende oprimir, acallar, perseguir. Que todos repitan el mismo mantra. Que todos supuestamente tengan lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? La misma miseria, la misma pobreza. Gracias por su tiempo. No se ha agotado el tema. No lo pretendo plantear como una verdad absoluta. Sería una contradicción en mi visión. Aquí abajo está un lugar para que usted pueda poner su comentario. Si desea, puede escribirme al mail que está aquí abajo también. Y por supuesto, si es su deseo, aquí abajo está el link donde lo llevará a la tienda de Amazon, donde está mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Así se titula. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga una muy buena semana, muy linda semana. Y será hasta una próxima oportunidad.